Mi gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Estamos grabando, bueno, estamos produciendo la sesión del día de hoy. Uy, es un body paint, ¿no? Obviamente, como es un body paint, tengo que tener cuidado con lo que va a salir en el video. Ahorita les muestro al talento que está detrás de esta parte de aquí. Obviamente hay un trabajo de body paint, que es esta parte de acá. Hay un trabajo con coronas, ahorita les presento a Blanca. Blanca ya la conocen porque la han visto en muchos videos de que estamos trabajando. Pero esto, por ejemplo, esta es la espalda de Blanca, ¿sí? Con el trabajo de body paint. Obviamente, pues es el límite que puedo mostrar. El artista encargado de la espalda de Blanca es él, mi hermano, ¿sí? A ratito les voy a mostrar sus redes sociales, ¿sale? Es un trabajo con el aerógrafo, ¿no? Mi hermano, ¿cuál es la idea o la ventaja del trabajar con aerógrafo? Sumados diferentes y, texturas diferentes al pincel. Pero las dos se complementan. Ok, ¿no? Pero es difícil trabajar con el aerógrafo. Pues ahora sí que igual que el pincel, ¿no? Debes de agarrar el punto para que pues adquiera nada más la técnica. Ok. Sí, porque bueno, si se dan cuenta tiene muchísimo detalle, literalmente es una pintura, ¿no? Tiene mucho volumen, tiene detalles, ¿no? El concepto es de Drácula, no sé si lo dije, pero lo voy a decir, ¿no? Entonces es la parte de enfrente. Voy para la parte de atrás, perdón. Voy a la parte de enfrente. A ver, Blanquita, tápate, amiga. ¿Tantito ahí? Ahí está. Bueno, ella es Blanca Rojas, la han visto en miles de fotos. Y ella es la artista detrás de estas coronas, ¿sale? Entonces es una producción grande. Y obviamente acá está el otro artista. Ah, estoy al límite de la censura. Ahí estás. Ahí estás, mi hermano. ¿No? Tú platícanos tu experiencia con el aerógrafo. Pues, mi experiencia con el aerógrafo no es de hace mucho tiempo, pero creo que es una herramienta que me ha agradado bastante, me ha gustado mucho para darle otro terminado al trabajo que realizamos. Ok. Esa es la situación con el aerógrafo de mi parte. Entonces vean, miren, está trabajando. Voy a ser cuidadoso porque ya está ya hizo la primera parte. Ahorita bueno, me voy a sacar de aquí tantito. Vean nada más el detalle de la parte de enfrente de Blanquita, ¿no? Obviamente digo, es un body paint, es por eso la censura, ¿sí? Y aquí está trabajando, ¿no? Estamos aplicando la parte de abajo y a ver qué resulta. Ahí está. Porque tienen un concepto, el concepto es Drácula y tienen una idea dónde quedó. Voy a tomar dentro este, ¿no? En esta es la idea de lo que deben llegar. Esto es lo que les acabo de mostrar, que es lo que ya trabajó. Ahorita está en esta parte de aquí, que es lo que está trazando él, ¿no? Y la parte de atrás tiene su diseño, las coronas de Blanca y pues todo lo que requieren para poder trabajar, ¿sí? Entonces, así es la producción del día de hoy. Obviamente yo me voy a encargar de la iluminación. Les muestro, digo, no está montado todavía, yo lo voy a montar ahorita. Mi luz principal va a ser un octavox con un grid, para que sea una luz grande, un poquito envolvente, pero necesito contraste y volumen. Necesito ir más o menos acorde al concepto de Drácula. Voy a trabajar con 2 AD200. Para el fondo o para el recorte voy a utilizar un AD600, creo que dije 200. Un AD600 con un gel rojo. Obviamente estas son banderas. En algunas fotos los voy a ocupar para iluminar esto, el fondo de mi fondo gris, mi fondo Savage gris. El fondo va a ser rojo o lo voy a invertir a espalda de Blanca para que a veces sea recorte, ¿sí? Estas son las para las tomas generales, ¿no? El AD600 con el octa de 120 centímetros y un grid como luz principal, luz de recorte o de fondo con el gel rojo y obviamente voy a ocupar un reflector para rellenar. Necesito cierto volumen, ciertos contrastes para las tomas abiertas. Tengo que hacer fotografías de detalle para que la obra que ellos... Te llevamos como 3 horas o 4 horas. Como 3 horas llevamos trabajando y lo que falta, ¿no? Y déjenme tantito para... Tengo que evitar aquí la censura. Entonces, aquí estamos trabajando. Ven tantito, Pao, ¿no? Porque la producción es más grande de lo que creen.
Ven, tantito. Es que Pau no quiere salir. Falta, aquí tan yo, amiga. Aquí enfrente, ¿no? Ella. Hola, amigos. Buenas tardes. Ella es Pau Valencia. Ella es maquillista. Va a hacer algo con la carita de Blanca. Claro. Acompañando el concepto. Exacto. ¿Hay algo que nos pueda decir el maquillaje o...? Pues en realidad solamente es la voy a maquillar de vampira. Ya ahorita Memo va a hacer un video en el proceso que yo esté maquillando a Blanca Rojas, para que vea la técnica que realizo. Sí, porque bien decía, ¿no? La idea es acompañar el concepto. Claro. No es un maquillaje convencional, sino que vaya con el concepto. Sí, de hecho. Y obviamente tomando en cuenta, gracias Pau, y tomando en cuenta que una de las coronas es tapa buena parte del rostro. ¿Sí? Entonces tenemos dos coronas, una que tapa todo el rostro y otra que sí es como tal, entonces ahí hay que trabajar. Porque también tenemos... Pásame, dime que venga. Estamos aquí trabajando, pero acuérdense que no puedo mostrar todo el cuadro porque también hay que peinar a Blanca. Dios, se sabe. Y ella se va a encargar del peinado. ¿Sí? Bueno, ¿qué vas a hacer con el peinado? ¿Tienes alguna idea? No, pero ahorita hacemos, improvisamos, no hay problema. Porque también lo que decíamos, el concepto es global entre el body paint, entre las coronas, el maquillaje y el peinado, ¿no? Y las coronas... Todo tiene que ir como en armonía, ¿no? Exacto. Al concepto de... La palabra armonía, esa es la palabra correcta, ¿sí? Porque obviamente pues, el peinado va a estar definido por las coronas. Totalmente. ¿No? Gracias por estar aquí. No, gracias. ¿No? Gracias. Entonces, ahí están todos los artistas que forman parte de la sesión del día de hoy. Pronto el resultado final, ya les mostré más o menos cómo voy a iluminar, a ratito les grabo cómo está la iluminación y les muestro las fotos finales. Gracias por ser parte del canal. No olviden suscribirse, dar like, comentar, compartir y nos vemos en la próxima.